Oye, Rupe, tú sabes que ayer fui al médico, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tienes algún problema? No, chico, no, problema no. Dice que todo está bien, pero solo me dijo el médico que si quería seguir disfrutando de la vida, tenía que bueno, seguir algunos consejitos. Ah. Seguir algunos consejitos ahí. Pero que todo estaba ok, todo estaba ordenado. Coño, pues eso hay que celebrarlo, Agrendere. Es más, vamos para la casa, que le tengo una botellita de nieve ahí, de esas que te gustan a ti, que están esperando por nosotros. No. Mira, eso fue una de las primeras cosas, que los consejos que me dio el médico. Cero alcohol, Rupert. Eso sí me dijo. Está bien. Sí, pero si quiero seguir disfrutando de la vida, oye, tengo que evitar las bebidas alcohólicas. Pero bueno, todo está bien. Ya, ¿por qué no nos vamos y nos tomamos un té de arándano? A mí me encanta. ¿Un té? ¿Tú me estás diciendo a mí? ¿Un té? ¿A mí? Nada, como un ¿qué con té? ¿Té? Pero sin azúcar. Porque el azúcar es veneno, Rupert. Mira, mejor fíjate, vamos a hacerlo de otra forma. Escucha, que tú acuerdas de hacer tu hermano. Bueno, mira, por ahí no. Mira, te invito, tú sabes que a almorzar. Ajá. Vamos a un restaurante, va por mí, fíjate que esto, que nos gusta a nosotros. Ah, coño, paraíso tropical. Espérame, paraíso tropical. Y nos sentamos y nos comemos unas masas de cerdo frito, un poco con gris, yuca con mojo. No. Sí. No, Rupert, no, eso tiene mucha grasa. Eso es malísimo para el colesterol también. Sí, bueno, si quiero seguir disfrutando de la vida, oye, tengo que olvidarme de lo que es la carne de res, la carne de puerco, el chicharrón, la yuca con mojo. Eso es veneno. Bueno, eso es veneno. Entiendo. Vámonos entonces, ¿tú sabes para dónde? Para la playa. Para la playa. Y ya, vaya. Nos sentamos en la arena. Papá, nos tomamos una limonada. ¿Qué tú crees? Coño, pitipa, agua. Ese sí, tú ves. No, chico, tampoco. Tampoco, dice el médico que el sol tiene el rayo ultravioleta, son malísimos para la piel. No. Mira, si yo quiero seguir disfrutando la vida, tengo que hacer la casa. Sí, ya sé. Tampoco puedo ir a la playa. Bueno, mira, fíjate, vamos a salir esta noche, como cuando éramos todos jóvenes nosotros. Ajá. A ver si nos empatamos con dos evitas esas a cada uno y a relajar, mira, un poco, que nosotros somos así, ¿eh? ¿Qué tú crees? Chico, no sé, pues, a lo mejor tú me malinterpretas, pero llevarte la contraria y eso, pero mira, Rupe, tú eres mi socio, pero las relaciones sexuales, esas son extra matrimoniales. ¿Sí? Oye, con otras personas desconocidas, eso es muy peligroso. Ah. ¿No sabes cómo está la enfermedad de venerea por ahí? Oye, si yo quiero seguir disfrutando la vida, tengo que hacerle caso a un médico. Pero, sorry, explícame, ¿qué vida? Explícame, ¿tú quieres seguir disfrutando, chico? Oye, que te mueras pa'l carajo, chico. Oye, no, voy echando, chico. No te pongas así, por favor. Mira, mi vida. Oye, tío.